Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niners, sean bienvenidos a Canal 49, una semana más, después de una sufrida victoria, hay mucho de qué hablar en este programa. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Ya saben que pueden unirse a Canal 49, ahí abajo está el botón de unirse para volverse miembros dorados de Canal 49. Y seguir apoyando para que crezca este canal dedicado al mejor equipo de la NFL, los 49 de San Francisco. Pero bueno, entremos de lleno con el contenido. Vamos a revisar qué pasó el pasado domingo en la victoria que tuvimos apretadísima contra los Leones de Detroit. Vamos a revisar a nuestro siguiente rival, las Águilas de Filadelfia. Nos toca visitarlos. Regresan secciones que les gustan. Hay nuevas secciones y mucho contenido. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Comenzó la temporada de la NFL y muchos juegos muy emocionantes, empezando por el inaugural donde los vaqueros sorprendieron y casi le sacan el juego a los campeones. Pudimos ver a nuestros rivales divisionales dar cátedra de poderío, un juego para la historia y que nos vuelve a recordar que un juego no se acaba hasta que el árbitro pita el final, fue el de lunes por la noche entre los Raiders y los Ravens, y un montón de partidos que por fin llenaron nuestros ojos, nuestros oídos, pero sobre todo nuestros corazones y fin de semana de fútbol americano. La NFL ya regresó y con ella nuestro San Francisco 49ers. Por fin el pasado domingo pudimos volver a ver a los 49 de San Francisco en el terreno de juego en un partido ya de temporada regular. La espera fue larga y parecía que no llegaría el día jamás, pero llegó. Los 53 se pararon en el campo con su jersey blanco, sus fundas doradas y su parche conmemorativo de los 75 años de historia de la organización. Y no sé ustedes, pero yo no cabía de emoción sentado en la orilla del sillón. Una sensación de felicidad, adrenalina y nervios me invadió cuando se dio el kickoff inicial. Por fin empezaban las acciones, por fin empezaba el juego. ¿Y qué juego? Un partido que inició bien. San Francisco se iba adelante 7-0 con el primer pase de anotación de Trey Lance en su carrera a Trent Sherfield, pero los Leones empatarían un poco más adelante con pase de Goff a Hockerson. San Francisco respondería con acarreo de Laia Mitchell de 38 yardas en el segundo cuarto para irse 14-7 arriba. Luego los Leones se acercarían con gol de campo de 49 yardas 14-10. San Francisco anotaría con acarreo de Jamichael Hasty de 3 yardas para aumentar la ventaja 21-10. Poco más adelante, Drew Greenlow robaría un pase a Goff para un pick 6 que ponía un ya contundente 28-10 antes de la primera mitad, pero Robbie Gould pondría 3 puntos más antes del descanso para irnos al medio tiempo con una cómoda ventaja de 31-10 sobre Detroit. Hasta ese momento todo parecía ir más que bien, un juego que me daba la sensación de estar viendo a unos 49 jugando a medio gas y dominando el encuentro, pero precisamente ese sería el problema en la segunda mitad. Los Niners bajaron los brazos y los Leones empezaron a empujar poco a poco. Los 49 solo tuvieron una gran jugada en el pase de Jimmy G a Deebo Samuel para un touchdown de 79 yardas y un gol de campo más de Gould, sin contar otro que falló para terminar con 41 puntos en la pizarra. Pero Detroit jugó a no rendirse, jugó a ganar y casi le sale, pues con 3 minutos en el reloj en el tercer cuarto, anotarían con pase de Goff a DeAndre Swift para acercarse 38-17 en ese momento. Para el cuarto cuarto y ya con menos de 2 minutos en el reloj, anotarían con todo y conversión para acercarse 41-25. Patearían corto y Kittle perdería el balón, lo cual derivaría en otra anotación de Detroit, nuevamente con conversión para acercarse 33-41. Y entonces los nervios me invadieron. No podía creer lo que estaba pasando. Los Niners se derrumbaban y olía a voltereta. Los narradores lo empezaban a comentar como una posibilidad y cuando parecía que todo acababa con un pase a Deebo Samuel que cruzó la línea del primero y 10, vendría un fumble. Y entonces un frío recorrió mi cuerpo y solo atiné a decir: no puede ser. Los Leones se acercaron peligrosamente con menos de un minuto hasta la yarda 25 de nuestro territorio, pero afortunadamente la defensa se fajó y con 12 segundos detuvieron a Detroit. La rodilla al piso de Garoppolo puso fin a una pesadilla que, como mencioné, fue innecesariamente cardíaca. Victoria al final del día. Lo bueno. Laia Mitchell se convirtió en el primer novato de sexta ronda en correr para 100 yardas en un juego inaugural. Se coloca como el tercer mejor corredor después de la semana 1 y ha sido nominado al Pepsi Rookie of the Week.
Las 314 yardas de Jimmy Garoppolo, 104 yardas de Laia Mitchell y 189 de Deebo Samuel los convirtieron en el primer trío en conseguir números así en San Francisco desde 2012. El pick six de Drew Greenlow fue el primero de esperemos muchos en su carrera. Trey Lance tuvo el primer pase de anotación en su carrera, esperemos que sean muchos más. Nick Bosa y Dee Ford regresaron después de un año de inactividad e hicieron sentir su presencia con una captura cada uno. Kentavious Street logró su primera captura después de 3 años en la liga, después de un viacrucis de lesiones. En 2 juegos contra los Leones, Garoppolo registra 520 yardas, 3 anotaciones, 0 intercepciones, 10.2 yardas por pase y un rating de 121.4. Deomodre Lenoir jugó 55 snaps y solo permitió un pase completo para 3 yardas. La línea ofensiva de San Francisco generó casi 130 yardas por tierra y solo permitió una captura de quarterback. La ofensiva de los 49 generó 442 yardas totales, colocándolos como la quinta mejor de la NFL en la semana 1. Nadie anotó más puntos que San Francisco en la semana 1 con sus 41 unidades. La ofensiva de los gambusinos promedió 12.3 yardas por pase, empatada con los Rams como las que más generaron en la semana 1, y 17.7 yardas por recepción, líderes de toda la liga. El récord de los 49 asciende a 23 ganados y 8 perdidos con Jimmy Garoppolo de titular. El récord con otros mariscales de campo desde 2017 es de 7 ganados y 27 perdidos. Las 189 yardas de Deebo Samuel son un récord para la franquicia en un juego de visita. Lo malo. La defensa de los 49 permitió 16 puntos en los últimos 2 minutos del encuentro. La defensiva de San Francisco permitió 430 yardas totales a los Leones, 314 por aire y 116 por tierra. La defensa termina como la 25 en yardas permitidas y la 28 en puntos permitidos en la NFL. Los 49 perdieron 3 balones en el partido. Robbie Gould falló un gol de campo en el partido. La ofensiva solo pudo generar 10 puntos en la segunda mitad y con 8 minutos en el tercer cuarto solo pudieron sumar 3 puntos. Jason Verrett se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y quedará fuera toda la temporada. Parece el final de su carrera. Raheem Mostert queda fuera toda la temporada debido a problemas en la rodilla. Drew Greenlow salió lesionado y el reporte indica que irá día a día. Arik Armstead registró solo una tacleada en todo el encuentro y Javon Kinlow se reportó fuera por lesión. Troy Sermon no formó parte del 53 el domingo. Shanahan comentó que no fue de lo mejor en la pretemporada. Malas noticias, pues fue un jugador por el que se cambiaron 2 cuartas rondas. Conclusión. Este juego se tenía ganado y no había necesidad de complicarse la vida de esa manera. Un equipo sobrado en el último cuarto dejó vivir a los Leones. Casi nos cuesta un tiempo extra y con el momento anímico de Detroit, quién sabe qué pudo haber pasado. Los 49 salen bien librados del Ford Field y suman su primera victoria, pero de ninguna manera pueden permitir que desconcentraciones, errores infantiles y demás factores se repitan en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Todo se resume a la respuesta del equipo cuando Shanahan les preguntó cómo se sentían después del juego, según palabras de Deebo Samuel. Silencio total. Mucho que trabajar esta semana. Las lesiones nos ponen en una situación complicada. Les dejo las 5 mejores jugadas del encuentro. Disfrútenlas. Nice cutback to Michael Hasty to the goal line. He's in. Toss play. And Mitchell all the way for the touchdown. Foreman. San Francisco rush. Goff pressure comes. He's intercepted. Waves goodbye. Pressure coming. Garoppolo hit as he throws. He'll take it all the way for the touchdown. Lance off the play fake. First pass and it's a touchdown. Señores, vamos a revisar al siguiente rival de la semana 2. Nos toca visitar a las Águilas de Filadelfia. Vamos a ver quiénes son. Si quieren saber cómo vienen los Eagles esta temporada, les dejo el link aquí arriba del análisis de los equipos que nos tocan por posición en la división 2020. Láncense a verlo y seguimos por acá. Solo agregaré que las Águilas de Filadelfia vienen de ganar su partido contra los Atlanta Falcons con un aplastante 32-6. Jalen Hurts lanzó para 264 yardas y 3 touchdowns. Corrieron para 173 yardas para sumar 434 yardas totales. Matt Ryan terminó con 164 yardas y 0 anotaciones. Los Halcones Negros solo pudieron concretar 2 goles de campo y fueron blanqueados toda la segunda mitad. Filadelfia, después de la semana 1, es la séptima mejor defensa de la liga y la segunda en puntos permitidos. La sexta mejor
mejor ofensiva y la séptima en puntos anotados. Parar a las Águilas realmente será complicado y moverles el balón tampoco será tarea fácil. Pero ojo, contra la carrera no se vieron tan bien. Y esa es la especialidad de San Francisco. El pronóstico lo verán el sábado en la simulación. Los que me siguen en Twitch ya saben cuál es mi resultado. Después de la semana 1 de la NFL, así quedan las posiciones en la división oeste de la Conferencia Nacional. Después de la semana 1, las predicciones de Pablo Damus nos dan 9 aciertos y 8 incorrectos. Nada mal para el inicio de la temporada. Vamos por la semana 2. El día de hoy, el Washington Football Team ganará a domicilio contra los Gigantes. El domingo, los Santos pasarán sin mucho problema sobre las Panteras. Cincinnati y Chicago luce un juego cerrado, pero la localía le dará su primera W a los Bears. Houston se salvó en la semana 1, pero su suerte se acaba en la perrera contra los Browns. Los carneros se vieron muy bien y repetirán la dosis contra unos decepcionantes Colts. Denver le regalará su segunda derrota a los Jaguars de Trevor Lawrence en Jacksonville. Miami y Buffalo se van a dar hasta con la cubeta, duelo con implicaciones de playoffs. Voy con los Bills por no más de 7 puntos. En el otro duelo del este de la Americana, los Pats se llevan su primera victoria contra los New York Jets. Los Raiders vienen motivados de lunes por la noche, pero un día menos de preparación, el desgaste de un tiempo extra y viajar a Pittsburgh, que derrotó a Buffalo, no les augura nada bueno. Segunda victoria de los acereros. Minnesota no pudo contra Cincinnati y no veo que pueda hacer contra Arizona. Una turbopaliza se avecina y Tampa Bay no tendrá piedad de Atlanta en su casa. Dallas se va a llevar su primera victoria en Los Ángeles contra los Chargers. Los Titans van a la casa de Russell Wilson, solo a sumar su segunda derrota del año. Kansas City y Baltimore no se quieren y los Cuervos vienen heridos. Su casa les ayudará, pero veo a los Jefes ganando apretadamente. Lunes por la noche, los Leones y los Packs de pronóstico reservado después de la actuación de ambas escuadras en la semana 1. Pero creo que Green Bay, a pesar de todo, empezará a carburar. Victoria de los Cabeza de Queso. Regresa su sección, la Faithful Mundial. No olviden mandar sus imágenes al correo que aparece en sus pantallas. Los dejo con los miembros consentidos de Canal 49, los miembros dorados. Muchas gracias, hermanos. ¡Go Niners! Llegamos al final de otra emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el contenido, regálenme un pulgar arriba. No olviden suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, Instagram y ahora en Twitch como Canal 49. Nos vemos el sábado para la simulación y el lunes para hablar en el podcast del juego del domingo. Les mando mucha buena vibra a todos, felices fiestas, ¡viva México! Y ya lo saben... Go Niners!